Gracias, buen día. Mi nombre es Narvin Arodi Pineda Cermeño y pues por supuesto nosotros somos el Colegio San José de acá de Taxisco, Santa Rosa. El día de hoy, pues jueves 28 de octubre, estamos celebrando lo que es la clausura de un ciclo escolar más, de este ciclo escolar 2021. Y pues en esta ocasión decidimos realizarlo de esta manera debido pues a la situación de la pandemia, ¿verdad? A la situación del COVID que ha afectado tanto a nuestro país y al mundo entero. Entonces hemos tomado la decisión como organización y como dirección de hacerlo en un espacio al aire libre y permitirles únicamente a los padres de familia que vinieran pues con sus hijos en este caso para que pudieran tomarse la fotografía cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad. Y luego organizamos una caravana donde cada alumno pues va a ir en su vehículo con su padre de familia y pues ahí también estamos respetando, ¿verdad?, el sano distanciamiento. Entonces de esta manera es como estamos clausurando este ciclo escolar 2021. Hemos optado y tomado esta decisión en base pues a siempre los reglamentos que nos prohíben hacer muchas cosas, como por ejemplo que las personas pues se aglomeren. Entonces decidimos trabajarlo de esta forma, manteniendo un orden. A los padres de familia se les dio un número y una hora específica para que ellos pudieran venir a este espacio, como ustedes pueden ver, al aire libre, y para que ellos pudieran venir, tomarse la fotografía juntamente con su hijo o hija, y pues de esta manera estamos respetando y evitando las aglomeraciones. En este caso tenemos nosotros pues los grados de preparatoria, tenemos sexto primaria, tenemos el ciclo básico que son los alumnos de tercero básico y los graduandos que es la carrera de Magisterio de Educación Infantil Intercultural y la carrera de Bachiller en Ciencias y Letras. Tenemos un aproximado de unos 80 alumnos que son los que salen de la promoción 2021. Pues la verdad es de que ellos al principio pues estaban un poco tristes porque como no se pueden hacer clausuras, ¿verdad? Entonces nosotros en dirección pues nos organizamos con los docentes y pensamos en esta forma de poderlo hacer, que sí es permitido, y pues a la mayoría de padres de familia pues les gustó mucho la idea y también que es algo novedoso porque ahora ellos pues van en una caravana que va a recorrer las principales calles del pueblo y sus hijos van a ir ahí también luciéndose ya, cerrando un ciclo más y algunos pues ya graduándose de alguna carrera del colegio. Sí, sí, siempre nos hemos caracterizado un poco pues por eso. Siempre nos gusta tratar la manera de hacer cosas distintas y que sean bonitas, ¿verdad? Y por supuesto, principalmente, que los padres de familia y los alumnos se sientan bien. Así es, muchas gracias. Invitamos a todos los padres de familia y también, por supuesto, a los alumnos, a los jóvenes, que el Colegio San José los espera con los brazos abiertos para el 2022. Les ofrecemos el nivel preprimario, les ofrecemos el nivel primario, les ofrecemos también el ciclo básico y el ciclo diversificado en las carreras de Magisterio de Educación Bilingüe Intercultural, Bachillerato en Ciencias y Letras, Perito Contador y Secretariado Oficinista. El Colegio San José tiene sus puertas abiertas y los espera para que todos ustedes, jóvenes, señoritas, niños y niñas que aún no han decidido qué seguir estudiando, pues se motiven y puedan llegar al Colegio San José, que ahí con mucho gusto los vamos a estar esperando y vamos pues a dar inicio a otro ciclo más en el 2022. Los esperamos con los brazos abiertos y las inscripciones desde ya están abiertas.